Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os voy a traer el ejercicio que más me ha ayudado personalmente a trabajar las notas fantasma. Y puesto que es un ejercicio muy sencillo de comprender, no va a hacer falta que yo me quede aquí hablando mucho rato, ¿ok? Vamos a coger un groove súper sencillo. Tu, pa, tu, pa. Y vamos a ir añadiendo notas fantasma de 0 hasta completar el compás, es decir, hasta 8. Vamos a añadir una nota fantasma cada 4 compases. Suena un poco raro, pero en cuanto lo veáis lo vais a entender a la primera. Así que allá vamos con el ejercicio. Lo vamos a tocar de dos maneras, recto y swingueado. Vamos a trabajar la primera. El ejercicio, recto y tocado muy despacio, ¿ok? Esa sería una vuelta entera del ejercicio, y al acabar, podéis volver a empezar. Este ejercicio se puede practicar de distintas formas. También podríais hacerlo más rápido y cambiar, en vez de cada 4 compases, por ejemplo cada 2, para hacerlo más dinámico y menos aburrido. Este ejercicio, cambiando cada 2 compases y tocándolo más rápido, sonaría así. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero swingueado. Primero despacito y luego un poco más rápido, ¿ok? El mismo ejercicio, despacio y swingueado, sonaría así. Y al igual que hemos hecho antes, podemos reducirlo al formato cambiar cada 2 y hacerlo un poco más rápido. Este es todo el ejercicio. Si os fijáis, de esta manera conseguimos trabajar todas las posiciones sin desplazar la tónica dominante, que se mantiene en el mismo lugar, dentro de la caja, así como en el bombo. Próximamente, en los futuros tutoriales, os mostraré cómo trabajar las notas fantasma alterando en efecto este patrón que tenemos dominante de las tónicas tanto en la caja como en el bombo, ¿ok? Si eres nuevo, te invito por supuesto a suscribirte y a que le des me gusta, de esa manera estarás apoyando, estés donde estés, mi trabajo. Por otra parte, también quiero invitarte a formar parte de la gran familia que ya somos en Instagram. Te la dejo aquí abajo, solamente tienes que buscar el perfil @elestepariosiberiano. Yo soy el Estepario Siberiano, espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido, y espero verte también en los próximos vídeos, hermano. Un abrazo.